Buenas tardes, amigos de YouTube. Pues aquí sigo en el trabajo, limpiando el terreno y acarreando toda la tierra, la basura por partes, y voy quemando lo que en verdad pues tiene mucha espina y es pues nos molesta aquí a las plantas, no nos, bueno, más bien nos perjudica, ¿verdad? Porque son raíces, cubatas de huizache que no, pues no nos benefician en nada, ¿verdad? Solo nos perjudican. Y pues aunque sea en el solazo, pues el trabajo tiene que salir. Ya vienen más limoncitos, más plantas de limón que se van a plantar, y hay que tener limpio el terreno para que la hierba que esté a un lado de la planta pues no la absorba, y nada más la absorba la planta de limón para que pues se dé bien, porque aunque ahorita tenemos que estar comprando el agua, ¿verdad? Porque se escaseó mucho y tenemos que hacer las cosas bien. Pues por ratos corro, ¿verdad?, la sombra para que no me queme tanto el sol, y así voy trabajando por etapas. Pues ya todo esto ya es un pedacito que me falta. Pues por días y días voy trabajando aquí en el terreno. Ya todo esto ya limpié, ya todas las plantitas. Hoy tuve que comprar un rotoplas de agua para echarle agua a las plantas y que no pues se pongan tristes y se sequen. Y aquí están ya todo limpio, ya lo dejé bien y voy poco a poco haciendo las cosas. Sí, es un poquito pesado porque pues es trabajo de pues muy rudo, y más por el sol, ¿verdad? Sentimos que nos derretimos por el calor, está muy fuerte. Aquí pues ya avancé todo esto, y andas cortando limones, pero los puros maduros, mi niño, no los que chiquitos, no. Pues este es un mandarino que ya lleva 4 años, 5, y creo que ya mérito va a dar. Pues todo esto se ha trabajado demasiado fuerte y pesado, pero con gusto lo hago porque estoy acostumbrada a trabajar. Eso es mérito. Sí, para el agüita de limón. Aquí hay más, mira. No, eso no. Ajá, ya le conté uno. Toma. Uy, se cayó. Toma. Porque con este calor, no, mi niño, ya está podrido. Espera, aquí hay más. Con calma, pues para hacernos una agüita, ¿verdad? Porque no aguantamos el calor. A diario estamos cortando limones para el agüita. Gracias a Dios, se nos da muy bien en este arbolito, su primer año de cosecha. Y poco a poco vamos haciendo las cosas. Por eso me animé a sembrar limones, plantar. Porque estos, sí, ándale, ese sí está bueno. Córtalo. ¿Y ese? ¿Cuál? Ahí está uno abajo, dos, mira, en esa rama. ¿Cuál es ese? No, veme. Aquí. Y chiquito. Ya está bueno. Con cuidado, ese espinar. Seguimos. Aquí mi nieto que ya se puso las pilas para cortar los limones que están aquí. Uy, hasta allá arriba están otros. Ahorita con calma voy a buscar algo, ¿Ya? No. Trae. Yo te ayudo porque todas las espinas. ¡Au! ¡Au! Está una espina, nene. Dame, está la espina arriba.
Allá está aquel que se cayó en el piso. Pero por este lado, porque ahí te vas a espinar. Bueno, seguimos aquí en la chamba, ¿verdad? Pues unos arbolitos de limón ya se pues estresaron y ya no este. Pues este ya se secó, ¿verdad? No aguantó el calor. Y pues igual les digo la falta de agua, que estamos así. Aquí está otro. Igual aquí, bueno, este todavía se ve verdecito, es la ramita. Todo eso voy juntando y aquí quemo todo lo que es. Y voy con el rastrillo jalando todo, las piedras, la tierra. Y voy emparejando todo para que los limoncitos, como por ejemplo estas hierbitas que ya salieron, las tengo que quitar para que esa no les robe humedad al limón. Aquí están otros, miren, otra que les engaño, que igual se estresó. Y pues ya nomás queda el tronquito verde. Podemos echarle más ganas, más agua para que se salve. Pues aquí igual ya está. Pues ya van 20 días. Se sembró el 27 y ya casi 20 días que se plantaron. Todo esto ya limpié, ya anduve con el talacho y el jalador y la pala. Y pues sí, a veces trabajo en la noche con una lámpara porque es que no se aguanta el calor. Miren, aquí apenas acaba de secar porque pues la escasez del agua. Y ahí está otro igual, pues no se salvaron algunos. Yo creo como unos 6. Sí, 6. Y ya los demás, pues donde no. Llegan mañana otras plantas de limón para poder plantarlos en lugar de los que ya se secaron. Y pues igual aquí tengo leña para pues guisar en la cocinita de humo, que ya les he mostrado algunos videos donde estoy ahí moliendo el bolillo. Me viene tantito al sol porque de verdad está súper calientísimo. Y aquí está la jonjolín igual, ahí va. Ya cuando empiezan a ponerse amarillitas las hojas, como estas que ya van a empezar a ponerse amarillas, que se les cae toda, ya se corta la planta de la jonjolí y se amarra, sigue en un rollo y lo recarga uno, bueno, cuando es mucho en un burro le decimos nosotros que va uno y uno así como casita y se va formando poco a poco, pero solo así podemos avanzar. Es una muestra, porque les digo que aquí limpié la jonjolín cuando se tuvo que limpiar con una cama de otate y el ventilador así, pues casi manual, ¿verdad? Y para poderlo ir a entregar a las panaderías que lo quieren limpiecito, sin ninguna basura. Es por eso que les digo que los campesinos y campesinas salimos perdiendo siempre. No, ese no, nene. Tiene que ser un grande, los grandes. Salimos perdiendo, ya nomás eso, nene. Salimos perdiendo. Bueno, aquí estos guayabitos no se tienen que quitar porque no se puede, no dan fruta. Y aquí me falta limpiar, es el único pedazo que me falta limpiar. ¿Me sigo? Ya descansé un ratito en la sombrita porque ando de sandalias, porque les cuento que tengo unas botitas y me las puedo diciendo que me las quiero quitar desesperadamente porque me cae tierra adentro y caliente. No, siento que estoy pisando brasas. Y pues mejor con sandalias. Y cuando me voy cuando entro a la casa me las quito y corro a la sombra porque sí se siente el calor. Entonces este es el pedacito, cuando ya los tenga bien limpiecitos se los voy a mostrar. Pues aquí miren, gracias a Dios estas sí están muy muy bonitas, estas plantas de limón. Ahí miren, está la humedad. Son 2, 3, 4, 7, 8, pues más como 11. Los que están muy, muy bien, pues que les quedó la tierra, porque la verdad, les seré franca. Esto le rascamos 60 centímetros de hondo y 80 de ancho. Y le echamos estiércol de vaca con tierra así todo revuelto.
Y miren qué bonitas están quedando. Pues estas sí pegaron porque ya son 20 días. Todo esto se tuvo. Bueno, he ido limpiando ahorita. Aquí limpié un poquito la planta esta que ya está seca. Igual también estas, estas plantitas, les cuento. Miren, estas plantitas que ven aquí sacan esta semillita. Ajá. Esta semillita la volvemos a aventar acá y vuelven a nacer. Es como ahí ya vienen naciendo pequeñas plantas y se vuelven a crecer, dan su flor y se apodan para que les den chance de las que cayeron de la misma planta. Las semillitas, este es un rosal muy bonito que ya ahí corté unas. Y este es un jazmín. Bueno, muy bonito estaba. Hace dos días antes estaba floreando muy bonito. Y este es un papayo que ahí salió solito. Y pues bueno, ahí lo dejamos. Ya además le eché una poca de tierra. Y este lo traje de México. Es un un maguey. Que pues ahí está. Es de frío, pero creo que sí le quedó el clima de aquí. Pues echándole agua. Y miren qué bonitas están las plantas. Bien frondosas, bien pues bien, pegaron. Y pues gracias a Dios, el esfuerzo, ¿verdad? Sí, esto es un esfuerzo, un sacrificio, o sea, todo lo que uno hace, lo hace uno con cariño, porque yo le digo a mis hijos, cuando hagan algo, que van a plantar una planta, o que van a hacer algo, pues háganlo con amor, porque Dios dice que todo es con amor. Igual cuando yo siembro y así me voy a contemplar la siembra y digo, ay, creo que no quiere llover. Y yo le pido a Dios, así como platico aquí en el video o con la gente o así, yo así platico con Dios. Dios, mira, yo le echo ganas, ayúdame. Yo sé que pues es mucho pedir, ¿verdad? Y y necesito tu ayuda. Pues, por favor, ayúdame. Quiero pues que se dé una buena cosecha, que llueva para pues que todos nos ayudemos. Es pues para acá los que vivimos, la mayoría, ¿verdad? A veces pues de su siembra, de lo que sacan, de lo que van cosechando cada año, lo venden y ayudan a su familia, pues para sus hijos. Y y aquí que tenemos la costumbre de que cuando es tiempo de la feria del pueblo, es en enero, el 12 de enero, la mayoría se apuraba a pelar jamaica en diciembre y que ya la querían vender. ¿Por qué? Para que ese tiempo tuvieran dinero para ir a la feria, ¿no? Que a subirse a los juegos o comprarse un antojo o comprarse su ropa nueva para estrenar. Y así era todo más sano y más la mente más limpia, ¿no? No era una ambición así de que, ay, quiero muchas cosas, ¿no? Sino, o sea, ay, con que yo tenga mi cambio de ropa para el 12 de enero, soy feliz. Y así nos gustaba mucho, ¿verdad? Cada vez que era, órale, a pelar a Jamaica y así, y pues nos encantaba. Pero pues siempre vamos a encomendarnos a Dios, porque Él es el justo, Él es bueno con todos. No importa los pecados que tengamos, Él siempre nos perdona y nos ama. Y con eso nos demuestra su gran amor. Ahorita, ¿verdad? La mayoría de personas están, pues, así, estresadas, preocupadas, tristes por lo que está pasando con, pues, esa enfermedad que están hablando la mayoría de personas. Pero hay que tener fe en Dios. Y en Él está nuestra vida, en sus manos de Él. Y no, lo único que debemos hacer es encomendarnos a Él. Y tener fe, porque Él todo lo puede. Y pues, bonita tarde, amigos de YouTube, que descansen y que duerman tranquilos en esta noche. Y les seguiré mostrando del trabajo que hago, de un día de estos, pues, cuando cocinen la cocinita de humo, pues, les voy a compartir un video. Pues, mis paisanos que están allá, ojalá y hoy se den más tiempecito para ver los videos de su pueblo, de todos los pueblitos que ya saqué videos de. Empecé pues desde aquí, Iscamilpa, por ejemplo, Moyoxingo, la feria, el baile, algunos eventos, un video de Olinalá, uno de Chiautla.
de Cancún, de uno de México, así pequeños, pocos minutos. Y ahorita pues ya me tardo un poquito más, ¿verdad? Que a veces me saca la red del video y sí es un poquito complicado. Pero no importa, estoy para servirles y Dios los bendiga y que Dios les dé pues tranquilidad en su familia, en su hogar, y que todos estén bien y que lo único que tenemos es tener fe en Dios. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de YouTube, a los paisanos, a amigos, familiares, y que siempre los recuerdo, y que nunca se olviden de su pueblo. Bueno, tengan bonita tarde y hasta pronto. Más pronto de lo que se imagina, les subiré otro video de ahí de las personitas que me están pidiendo que quieren video de sus familiares, y con calma se los haré. Y ténganme paciencia porque aquí hay mucho, ¿verdad? Está muy lento el internet y eso es poco a poco. Poco a poco se van haciendo las cosas con calma, pero bien. Bueno, ya creo que me despedí tantas veces que creo no tengo ganas de despedirme. Y bueno, saludos a todos y que descansen.